Ante la ejecución del comandante del sector 2 de Seguridad Pública del municipio de Solidaridad, Irving Alejandro Canul Falcón, y su acompañante Francisco Javier Pérez Torres, en la colonia Colosio, aseguró el director general de la Policía Municipal, Rodolfo El Ángel Campos, que no hay ninguna baja de actitud entre su tropa. El jefe de los cuerpos policíacos locales reiteró que no se bajará la guardia en cuanto a la seguridad preventiva en el municipio y en los trabajos coordinados con las autoridades ministeriales, instancias navales y militares contra la delincuencia organizada. De ninguna forma se baja la guardia, al contrario. Tenemos el reforzamiento total de la seguridad de Solidaridad. Nuestro trabajo de prevención seguirá hacia adelante. Y obviamente cuando se presenten estos casos, en coordinación con todas las instancias, estaremos trabajando para ayudar en el esclarecimiento de los hechos. Esto va a continuar haciendo la Policía Municipal. Agregó además que se ha reforzado la presencia policial en todo el municipio y se ha logrado aumentar hasta en un 50% las aprehensiones y aseguramiento de sustancias ilegales en operativos durante los primeros meses del año en comparación al 2011. Además, del Ángel Campos informó que el presidente municipal dio la instrucción de que se diera la atención a los familiares del elemento caído como corresponde.